Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Soy Autónomo Televisión. El análisis de los hechos más importantes, el panorama de la información local y regional, así como las historias de nuestra gente están presentes cada 8 días en sus pantallas en este programa periodístico elaborado por estudiantes, docentes y profesionales del Programa de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de Twitter en @soyautonomounap o en Facebook en el perfil soyautonomounap para comentar los temas de cada emisión o proponer el cubrimiento de otros. Vamos de una vez a ver los avances de la información que nuestro equipo periodístico preparó para esta semana. ¿Cómo va el Hospital Universitario de Santander? Hoy les presentamos un análisis sobre el principal centro asistencial del oriente colombiano. La capital santandereana comparó sus indicadores de calidad de vida con otras ciudades del país. Les mostraremos el panorama de la más reciente encuesta del programa Bucaramanga, ¿cómo vamos? Conocimos a un grupo de estudiantes del proyecto Ondas que viajará a un concurso internacional de robótica. Estudiantes de la Facultad de Comunicación y Artes Audiovisuales de la UNAP obtuvieron 3 estatuillas en la versión 17 de los premios Césares de Manizales. ¿Sabía que en Bucaramanga se practica el tiro con arco? Un estudiante de periodismo entrevistó a 2 entusiastas deportistas que impulsan esta actividad. ¿Qué ha pasado con el Hospital Universitario de Santander luego del proceso de liquidación del antiguo Hospital Universitario Ramón González Valencia? Esta información y otras como las obras de reforzamiento de la estructura del centro hospitalario y la propuesta de que la UIS asumiera toda la administración del hospital, se las contamos en el siguiente análisis. Para 2013, el Hospital Universitario de Santander (HUS) continuó el desarrollo de la denominada mega obra de reforzamiento estructural exigida por la Ley 400 de 1997, la cual inició en agosto de 2011 con una inversión de 19 mil millones de pesos y tiene un avance cercano al 40%. Se espera que estos trabajos concluyan en el primer semestre del próximo año. Desde el inicio se cometió el error de no hacer una planeación y un buen plan de contingencia, y es muy difícil cumplir con una obra de estas prestando los servicios de salud en las diferentes especialidades. Están pendientes otras obras físicas con el propósito de modernizar las instalaciones, cambiar la apariencia estética de luz y ampliar la capacidad en camas y otras zonas para los usuarios, las cuales iniciarán este mes. Con el nuevo proyecto pasaremos a 47 camas neonatal y 14 pediátricas, entonces es un gran avance en la cobertura para este servicio. Igualmente, lo que tiene que ver con el hemocentro, iniciaremos su construcción también a partir del 1 de abril, y otro proyecto que es muy importante para el hospital y para toda el área metropolitana es lo que tiene que ver con la construcción de una central de urgencias totalmente dotada. Para este año se esperan esfuerzos de inversión significativos para el HUS, institución de alta complejidad y cabeza de la red hospitalaria en Santander, que ha logrado estabilidad luego de ser liquidado el otrora Ramón González Valencia. Eso no se veía hace mucho tiempo. En ese sentido, antes la gran crisis que tenía el hospital era que no pagaba los sueldos a tiempo, que le debía a los proveedores, que no habían insumos porque nadie le quería fiar ni vender al hospital. Esas cosas quedaron en la historia. Sin embargo, seguimos teniendo dificultades. Por eso yo pienso que también hay un tema de actitud humana. Financieramente, esta empresa social del Estado goza de una buena salud, así lo reveló en la audiencia pública de Luz en días pasados. Por cada 100 pesos que gasta, está recaudando 128 pesos. Sin embargo, el talón de Aquiles es una cartera millonaria por cobrar, que tanto directivos como trabajadores y veedores del sector de la salud reconocen como debilidad. Por parte de la CPS, nosotros, a pesar de todo el esfuerzo que hacemos y que hemos obtenido los recursos, sí tenemos una cartera por cobrar aproximadamente por el orden de los 78 mil millones de pesos. Una cuestión que no se puede ocultar, las GPS nos dificultan mucho a nosotros el giro de los pacientes aquí en el hospital. Todos los ciudadanos estamos requiriendo mejor oportunidad de la atención, mayor calidad en los procesos, y obviamente las IPS requieren esos flujos de recursos que les permita hacer inversiones en mejoramiento en infraestructura, en mejoramiento en tecnología. Sí hay crisis, pero a veces la crisis no es solamente culpa del hospital, sino de las IPS con régimen subsidiado, que le violan los derechos a los usuarios y se demoran cualquier cantidad de meses para autorizar algunos, inclusive instrumentos para cirugía, porque eso súmele la deuda
millonaria que tiene cada EPS con el Hospital Universitario de Santander. Pasando del lado económico al humano, hay una dificultad en la prestación del servicio que no se soluciona con dinero, sino con mejorar el trato de los trabajadores del hospital hacia los usuarios. Ahí hay un tema de actitud humana, ahí hay un tema que no se va a movilizar con el hecho de que hayan recursos o que la ley cambie o que reformen o que se acaben las EPS. No, hay un tema que tiene que ver con la actitud y es una reflexión que tenemos que hacer todos los trabajadores de la salud, porque pueden estar en las mejores condiciones, usted puede estar en un palacio, usted puede estar bien atendido, pero necesitamos inculcar el amor. Que me trataron mal, que la jefe no se deja hablar, que la enfermera no se deja hablar, que mire que no me explican, que estoy perdida, que qué tengo que hacer, que ahora no sé qué. Eso es lo que nosotros hacemos, ayudar al paciente. Que yo también fui enfermera y yo también sé, sí, muchas veces cuando vienen con dolor, uno no tiene que ponerse en los zapatos del paciente y decirle al paciente y ayudarlo. A la par que se estructuran medidas sobre el ambiente organizacional y humano, esta entidad, ya no por voluntad, sino por exigencia normativa, desarrolla acciones para lograr la acreditación institucional de calidad. La misma norma, la ley 1438, nos obliga en su artículo 100 que por ser hospital universitario, a 31 de diciembre del año 2015 debemos estar totalmente acreditados. Un esfuerzo al que está invitada la Universidad Industrial de Santander, un claustro universitario al cual en otras oportunidades se ha propuesto para que tome las riendas de Luz, pero al que en este momento se le pide, desde las directivas y por la relación de años que hay entre las dos entidades, trabajar de la mano por un bien común de los santanderianos. El programa ¿Cómo vamos?, que mide indicadores de percepción ciudadana en 10 capitales de departamento en el país, reveló los resultados de la última encuesta que se aplicó en estas ciudades. Esta encuesta sirve como herramienta comparativa en términos de calidad de vida entre las poblaciones que forman parte de este ejercicio de seguimiento. La red de ciudades ¿Cómo vamos?, en cabeza del director de la firma Ipsos Napoleón Franco, Javier Restrepo, presentó a finales del mes pasado el informe de percepción ciudadana sobre la calidad de vida en 10 ciudades capitales de Colombia, realizado en el año 2012. Una ciudad como Medellín, con unas condiciones envidiables, excelentes, una primera posición, digamos, en este conjunto de 10 ciudades, con una cifra, un indicador de calidad de vida que se movería de 0 a 100 y que está en 85 en el caso de Medellín, hasta una ciudad como Bogotá, la ciudad con la situación más crítica, con un indicador que está apenas en 36. Bucaramanga se posicionó en el séptimo lugar con un 43% en calidad de vida, indicador evaluado por sus habitantes. Según la encuesta, con un 94% los bumangueses consideran que cuentan con una excelente cobertura de servicios públicos, ubicándose la ciudad entre las de mayor satisfacción de la red. Sin embargo, frente a la oferta recreativa y cultural que se ofrece, se evidenció con porcentajes cercanos al 30% una insatisfacción que nos llevó a la capital santandereana a ocupar el último lugar en estos dos aspectos. En el año 2010, en el mismo ranking que estaba haciendo la firma Ipsos Napoleón Franco, había quedado en el número 3. Entonces hubo un descenso de la ciudad. Digamos que el paradigma aquel de que Bucaramanga era el mejor vividero de Colombia, pues realmente a partir de estos resultados está puesto en cuestionamiento. La crisis financiera en el sistema de salud nacional llevó a que la satisfacción con la prestación de los servicios de salud, que en años anteriores se calificaba a nivel nacional con un 60%, descendiera en 20 puntos porcentuales. La congestión vehicular fue otro tema crítico, en el que los sistemas integrados de transporte masivo fueron los principales actores en acarrear la culpa del inconformismo, en donde, por ejemplo, la sociedad civil evaluó con más altos niveles de satisfacción el servicio que presta el transporte informal. Si en Bucaramanga me demoraba 15 minutos y ahora me demoro media hora, eso es gravísimo y eso es muy satisfactorio para la gente. No importa que el tiempo sea mucho menor al de Bogotá, donde antes me demoraba 45 minutos y ahora me demoro una hora y media. El hecho es que en cualquiera de los dos casos, la afectación sobre la calidad de vida es muy significativa. La comunidad le envió un mensaje a las administraciones locales para que cumplan las propuestas que los llevaron a ser elegidos. En términos de confianza y calificación a la gestión del primer año de los mandatarios locales, las cifras disminuyeron con respecto a los gobiernos anteriores, de la mano a la poca participación ciudadana. Para mejorar nuestras ciudades y para mejorar nuestra calidad de vida, todos tenemos que involucrarnos, todos tenemos que poner de nuestra parte, y lo que la gente está diciendo es, no, a mí esto no me interesa, yo no estoy dispuesto a hacer nada. Y eso es un asunto muy delicado. Hasta la fecha, el año 2008, que estuvo bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, ha sido el mejor evaluado por los colombianos en su calidad de vida. Desde ese entonces, la mayoría de los indicadores han empeorado su calificación, exceptuando el orgullo que, a pesar de las negativas condiciones, tienen los habitantes por su ciudad y la satisfacción por el servicio educativo.
que la información que uno recoge a través de las encuestas es fundamental para tomar mejores decisiones, para saber por dónde va la opinión de la gente, dónde tenemos áreas de oportunidad de mejora, dónde tenemos fortalezas que tenemos que seguir cuidando, protegiendo. Es una forma que tenemos los cómo vamos para captar qué piensa la ciudadanía, qué está sintiendo. Vamos con unos mensajes y regresamos enseguida. Recuerde que puede seguirnos en Twitter y Facebook y de esta forma hacer parte de la comunidad que debate sobre los temas importantes y las historias de la ciudad. Desde sus orígenes, la Universidad Autónoma de Bucaramanga edificó sus bases con el tesón de su gente, planeando con detalle minucioso la realización del sueño noble de educar, cuya luz esencial, el conocimiento, ilumina los caminos de miles de personas autónomas. En la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, ser autónomo, más que una expresión, es una actitud de vida. Recuerde que puede enviar sus fotos, comentarios y proponer historias a través de Facebook y Twitter. Somos @soyautonomounab. Si quiere repetir nuestras emisiones, solo debe ingresar a www.unab.edu.co/soyautonomotv o al canal en YouTube con el nombre Soy Autónomo UNAB. Uno de los grupos vinculados al programa Ondas de Colciencias, liderado por la UNAB, participará en un certamen internacional de robótica. Los integrantes del equipo pertenecen al Instituto Nacional de Comercio. Veamos su historia. Esta es Robotina, la mano derecha de la limpieza. Ella se encarga de recoger lo que muchos humanos arrojan al piso. Con el mando por medio de un control remoto, este robot identifica los materiales desechos y los almacena en una canasta que lleva a su espalda. Sus creadores hacen parte del club Ironbots. Son 4 estudiantes del Instituto Nacional de Comercio que alternan el deporte, la vida social, aventuras adolescentes y el estudio con una actividad que se ha convertido en su hobby, la robótica. Concursar por algo que nos divierte, por algo que nos lleva a la alegría. Es decir, gracias a esto se nos han abierto muchas puertas. Hay veces que hay que sacrificar una salida, no sé, con la novia o algo así, por estar ahí pendiente del grupo. Cerca de una competencia sí nos quita bastante tiempo, pero es un sacrificio que vale la pena. Pues nosotros queremos es como hacerlo un modo de juego de nosotros, una vida diaria. Pues ya que la robótica es como un juego, para mí es un juego y pues es una facilidad para nosotros este tipo de actividad. Robotina no es el único autómata que ellos han creado. De hecho, este año fueron los ganadores de la competencia nacional Bex Competition, triunfo que con el apoyo de sus familias y la administración municipal los va a llevar a finales de este mes a participar en un certamen internacional de robótica en California, Estados Unidos, país que todos visitarán por primera vez gracias a su esfuerzo. Eso es algo que indescriptible, porque en realidad fueron muy buenos equipos, muy buenos competidores y ganamos y por buena ventaja. Entonces fue algo bien interesante, muy luchado, pero muy trabajado. Estos pelados se han esforzado muchísimo. Yo pienso que ese triunfo se debe a ese esfuerzo, a ese sacrificio que premió Dios, ¿no? Pues la verdad, en años anteriores habíamos quedado en el sexto y en el segundo lugar. Entonces este año íbamos con toda la energía para quedar en primer lugar. No es solo representar a Bucaramanga o representar a nuestro colegio. Es tener la posibilidad de representar a Colombia a nivel mundial. Nosotros somos los que vamos a ir a dar la cara por nuestro país. Nosotros somos los que estamos representando una nación. Mole será el robot que los acompañará en su viaje. Ganó el primer lugar en Colombia y tiene la capacidad de recoger con su sistema 5 o 6 sacos que pesan alrededor de 0.5 libras cada uno, para luego depositarlos en una canaleta. Sus creadores siguen trabajando y jugando con él, pues esperan que demuestre ser el mejor del mundo. Bueno, nosotros le pusimos Mole fue por las iniciales de nosotros. La M pues de Mateo, la O de Oscar, la W la mía, la de Wilson, y la L de Leandro. Bueno, el robot pues nosotros lo armamos prácticamente en dos meses. Siempre fue un trabajo arduo y pues
ese fue el proyecto de la competencia. Estos cuatro chicos han llevado sus conocimientos a otros más pequeños de su colegio. Por esta razón han creado un semillero para que otros estudiantes, al ellos graduarse, cuenten con la posibilidad de crear robots al servicio de la comunidad. Bueno, hemos aprendido a armar bien los robots, a ponerlos a funcionar, programarlos. Además de crear los valores, como es el trabajo en equipo, como es el liderazgo. Son cuatro muchachos integrales que se destacan por haber aprendido a repartir su tiempo, cumplen sus deberes académicos, afectivos y se han ganado el aprecio y el respeto de sus compañeros. Personas muy confiables que siempre están ahí para uno, siempre concentrado en los demás y no en ellos, y yo sé que les va a ir muy bien por eso. Sí, se les nota el interés. Son estudiantes que se han caracterizado por su responsabilidad. Después de que volvamos, nos está esperando aquí nuestra familia, amigos, personas que les agradecemos mucho por su compañía, por estarnos apoyando siempre, porque sabemos que contamos con ellos en cualquier parte del mundo. Este año se gradúan, se están preparando para el ICFES y con el fin de obtener excelentes resultados, cuentan que pretenden aceptar la beca que les ofreció la Universidad Autónoma de Bucaramanga en Ingeniería Mecatrónica, pues en la robótica han encontrado una pasión de la que tienen muchas ganas de seguir aprendiendo. Tres estatuillas, una para el programa de comunicación social y dos para el programa de artes audiovisuales, premiaron el talento de los universitarios. Estado de las Bibliotecas Públicas de Bucaramanga, así se denominó el trabajo de un grupo de cinco estudiantes de la Facultad de Comunicación Social del énfasis de periodismo que ganó en la categoría Mejor Nota Informativa en los premios Césares este año. La felicidad fue muy grande, ¿no? Porque el trabajo fue muy duro, aunque fue un trabajo muy satisfactorio, y que a uno le reconozcan lo que hace antes de ser profesional es una cosa muy valiosa. Asimismo, Oleg Litvin, estudiante de séptimo semestre del programa de artes audiovisuales, obtuvo dos estatuillas, una por su trabajo denominado Eternidad, que ganó como Mejor Video Experimental, y la otra por Shuffle en la categoría de Mejor Film Minuto. Lo primero es gratitud, realmente me siento feliz porque es un logro que no me esperaba en algunas partes, nunca he participado en muchas cosas que digamos, casi ninguna, entonces realmente es como más que todo una satisfacción personal de que estoy haciendo bien mi trabajo. La Mejor Nota Informativa fue publicada el año pasado en Soy Autónomo TV, el magazine periodístico de la UNAP, en el canal de Televisión Regional del Oriente, TRO. Nos llamaron de la Universidad de Manizales a decirnos que dentro de los 150 trabajos inscritos habíamos quedado seleccionados en la categoría de Mejor Nota Informativa junto con otros dos nominados de la Universidad de Boyacá. El video experimental Eternidad está publicado en YouTube desde agosto del año pasado y tiene más de 700 reproducciones. Y el film minuto Shuffle está desde diciembre pasado y casi completa 200 reproducciones. Y Eternidad más que todo es una mirada nostálgica hacia algunas cosas que yo tomo como personales, que no a todas las personas les daría como ese sentimiento de conexión ahí, pero por mi parte es un trabajo más experimental hacia como interno, por así decirlo. Shuffle es una historia, por así decirlo, de amor que cada uno se crea mientras que está escuchando música en la calle, entonces uno relaciona con personas y básicamente de ahí uno pues saque el corto. Este es un reconocimiento que valida el talento que se desarrolla desde las aulas de la UNAP. Vea la repetición de todas las notas del programa de hoy en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Soy Autónomo UNAP. Recuerde que puede seguirnos en Twitter y Facebook y de esta forma hacer parte de la comunidad que debate sobre los temas importantes y las historias de la ciudad. Desde sus orígenes, la Universidad Autónoma de Bucaramanga edificó sus bases con el tesón de su gente, planeando con detalle minucioso la realización del sueño noble de educar, cuya luz esencial, el conocimiento, ilumina los caminos de miles de personas autónomas. En la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAM, ser autónomo, más que una expresión, es una actitud de vida. Gracias por seguirnos y opinar en @soyautonomounap. Ingresen ahora mismo a Twitter y participen de los temas de debate de la presente emisión de Soy Autónomo TV. También estamos transmitiendo a través de la señal en vivo de www.unap.edu.co/soyautonomo TV. ¿Sabía que en Bucaramanga se practica el tiro con arco?
Pues bien, Eduardo Gualdrón, estudiante de octavo semestre de periodismo, entrevistó a dos entusiastas deportistas que impulsan esta actividad en la ciudad. Hola, muy buenas noches. Los invitados de hoy son el presidente del club Los Arqueros de Sherwood, Elber Javier Suárez Cortés, y el cofundador Jairo Iván Remolina, deportista de tiro con arco y estudiante de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. ¿En qué consiste este deporte, Jairo? Pues básicamente estamos disparando flechas, ¿sí?, con un arco a un blanco puesto a, no sé, X metros, dependiendo del nivel de manejo que tenga sobre el deporte. Bueno, don Elber, hábleme acerca del club Los Arqueros de Sherwood, de dónde viene el nombre y pues a qué se debe, quiénes son los fundadores. Bueno, el club Arqueros de Sherwood se debe a que un grupo de amigos, todos gustosos de este deporte de tiro con arco, nos reunimos y para organizarnos y poderlo masificar, pues creamos este club. Los clubes se fundan con 10 jugadores o 10 socios. En este momento pues ya tenemos la personería jurídica. ¿Qué aceptación ha tenido en Bucaramanga este deporte? Realmente más de lo que pensábamos. En el promedio diario está llegando una persona a integrarse al club. En este momento yo pienso que si hablamos de que empezamos hace un mes, tenemos ya 40 personas. ¿Dónde practican el deporte y cada cuánto? En este momento lo estamos practicando en el estadio, en las instalaciones del antiguo Inderbuc, en un sitio adecuado por el Inder Santander. Jairo, ¿cuáles son las disciplinas de tiro con arco? Bueno, se encuentran más que todo, pues por ahora hay como tres, ¿no? Está en salón cerrado, que es como estamos trabajando ahorita. También se da en campos abiertos. Y pues ya también mucha gente lo que ha hecho y ha cogido moda es que ha sido como de cacería, ¿no? Entonces se hacen distintos eventos en donde se buscan bosques. ¿Cuál es la rutina de entrenamiento y qué implementos se necesitan para practicar el deporte? Es un arco recurvo, compuesto, semiprofesional, ¿no? Pues del PVC pasas al semiprofesional y luego pasas al profesional. ¿Qué más se necesitan? Las flechas, ¿no? Y pues bueno, también tener en cuenta que los parapetos y las dianas, que va a ser el lugar donde tú vas a disparar la flecha, que va a recibir la flecha, y bueno, obviamente el lugar donde dispararla. ¿Cuáles son las normas del vestuario y pues qué diferencia hay el de las mujeres al de los hombres? Entonces es recomendable que tú vayas como en pantaloneta, también digamos, pues eso depende mucho. En los eventos que yo he visto hay gente que practica tanto con una camiseta en cuello en B, como un polo, gente que practica en manga sisa, eso es como la verdad tú quieres hacerlo, la verdad. Don Elber, ¿existe algún público específico para practicar este deporte? No, de por sí este es un deporte que es de inclusión, desde niños hasta adultos mayores como discapacitados pueden practicarlo, es un deporte para cualquier edad. ¿Existe la Liga Antioqueña, la Bogotana, de Bolívar, de Córdoba, la Norte Santanderiana, Risaraldense, la Liga Deportiva Militar y el Comité Pro Liga de Cesar? ¿Por qué no tener la Liga Santanderiana si este departamento es uno de los más importantes del país? Sí, era una pregunta que con Jairo y Alberto y todos los del club nos hacíamos cuando empezamos, de que no había la liga. Pero lo bueno es que en este momento sí ya se le dice a los santanderianos que en este momento sí ya está el primer club. En unos 20 días nace también otro club que se llama Guillermo Tel. Es decir que estamos cerca a tener ya los tres clubes y pienso que en unos 4 meses Santander puede ya tener prácticamente su liga de tiro con arco. Bueno, si bien es cierto que la consolidación como liga santanderiana debe ser una realidad para poder participar en los Juegos Nacionales del 2015, ¿qué les propone el Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander a los arqueros de Sherwood? No, el instituto en este momento, a través de su director, el doctor William, él nos ha abierto los espacios del INDER y la colaboración. Pues él está recién llegado al instituto, pero yo pienso que nos están colaborando en la medida que ellos pueden. ¿Y cuáles son las expectativas que se tiene con este deporte en Bucaramanga? Pues la expectativa es que este deporte ya se quede acá. Ya no volvamos a pensar que nos queda difícil traerlo en este momento, pues lo tenemos aquí a la mano, ya es no dejarlo ir y que el día de mañana pues ya se practique masivamente, ¿no? Y que tengamos en el futuro un campeón
En Colombia, ¿qué futuro tiene practicar este deporte y pues qué apoyo reciben de estas organizaciones? Ah, no, en Colombia un futuro muy grande. Mire que ahorita en los pasados olímpicos, Colombia estuvo entre los 10 primeros lugares, es decir, tuvo diploma olímpico. Entonces el futuro es muy grande, por eso la masificación que está dando a través de FEDARCO es porque el deporte, a través de los olímpicos y los nacionales que acabaron de pasar en Cúcuta, adquirió una importancia muy grande. Porque es que este deporte a nivel nacional da 28 medallas. Este es el nuevo blanco del deporte en Bucaramanga. Nos vemos en otra ocasión. Así finaliza la emisión de hoy de Soy Autónomo Televisión. Vea la repetición de este capítulo y programas anteriores en nuestro canal de YouTube. Y recuerde que también estamos presentes en las redes sociales Twitter y Facebook para que participe y comparta con nuestra comunidad su opinión sobre los temas de análisis e historias del programa. Búsquenos como Soy Autónomo UNAP. Anímese y participe. Su opinión es muy importante para nosotros. Los esperamos el próximo miércoles a las 9:30 p.m. por el canal TRO. ¡Feliz noche!